Una lamentable confusión. El accidente de helicóptero que le costó la vida a Kobe Bryant y a otros 7 pasajeros en enero pasado pudo deberse a la confusión del piloto, quien creyó que estaba ascendiendo cuando en realidad estaba descendiendo. Así se afirma en la información revelada por los investigadores federales que llevan el caso de la muerte del astro estadounidense de la NBA. Now the major developments late today in the Kobe Bryant helicopter crash investigation, the preliminary report from the NTSB. Recordemos que el lamentable episodio ocurrió el domingo 26 de enero, cuando Bryant llevaba a su hija Yanina a un partido de básquetbol junto a un grupo de personas, y la aeronave se estrelló con una colina en medio de la neblina. This is the clearest illustration yet of what some suspect was spatial disorientation, which happens when visibility drops and a pilot's sense of motion becomes confused. The pilot can no longer tell if the aircraft is moving up, down, left or right. El piloto, Arazo Yovan, comunicó por radio a los controladores de tránsito aéreo que estaba subiendo a unos 4.000 pies, unos 1.220 metros, para superar las nubes, cuando en realidad el helicóptero se precipitaba hacia una colina donde se estrelló al noreste de Los Ángeles. ¡Vamos!